cielo brilla y el viento calma. El cielo vino un enviado, la Virgen pobre se turbó, un sí consciente y confiado, y el lirio blanco floreció. Tú la esposa del carpintero, templo y madre del mismo Dios, todo el cielo cuajó en tu seno y en un cielo se convirtió. Del cielo vino un enviado, la Virgen pobre se turbó, un sí consciente y confiado, y el lirio blanco floreció. Beba vino nuestra muerte, beba de nuestra redención. El mundo debe agradecerte, haya en ti tu salvación. Buenas noches a todos. Hoy celebramos un día muy especial, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y la intención de la misa es... Por el eterno descanso de Robert Padilla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos,
Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación, por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Dichosa tu Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadabab, Aminadabab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab
a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesse y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor, a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y todos aquí queremos a la Virgen María. Le tenemos respeto, la veneramos. Entonces ya no tengo que decir homilía, ya está todo hecho, ¿verdad? No, pero sí, yo, miren, el día de hoy no creo que yo vaya a decir algo nuevo que no sepamos. Pero siempre es bueno tener la oportunidad de hablar de esta mujer. En el Salmo escuchamos: me llenaré de alegría del Señor. ¿A quién le decimos llena de gracia? La Virgen María. Me llenaré, me gozaré, rebosaré de la alegría del Señor. Esta mujer, la Virgen María, que de alguna manera en el Evangelio, si se dieron cuenta, pues se leyó la genealogía de Jesús. Varios nombres ahí medio complicados de decir, ¿verdad? Que teníamos, ¿de qué nombre nos acordamos? ¿Alguno? ¿Quién quiere decir alguno nada más así? ¿Perdón? Salomón, sí. Obed. Matán. Osías. Ah, mira, sí. Abraham.
Jacob. Sí, en sí son, pues son nombres que ya nosotros no, no son muy comunes en nuestros tiempos, ¿no? Y que de alguna manera, como pues ya se van perdiendo, no los vamos usando, no los vamos usando. Pero viene la genealogía, todo desde que empieza este hijo de David, hijo de Abraham, este engendró a Isaac, Jacob, sus hermanos, Tamar, Fares, en sí, basta, ya dice, y al final dice, Eliú de Eleazar, Eleazar a Matán, y Jacob engendró a José, el esposo de María. Entonces llegamos hasta ahí, pero el día de hoy celebramos la natividad de ¿quién? De la Virgen María, pero se dijo todo de Jesús. ¿Cuál será el sentido aquí? Ahora, pero cuando nosotros pensamos en María, luego nos conectamos a ¿qué? ¿Quién es la Virgen María? La Madre de Dios, lo que parece una contradicción porque es Virgen, pero también es Madre. ¿Verdad que como que es una contradicción? Virgen, pero también es Madre. Y inmediatamente cuando nosotros pensamos el nombre de la Virgen María, pensamos en el Salvador, en Jesús. Como se escuchó en la primera lectura, fue una lectura cortita, pero dice, Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor de Dios. Ellos habitarán tranquilos, donde se habla de este que va a dar la luz. ¿Qué podemos decir de esta mujer? De hecho, la fiesta de hoy viene, más bien empezó como una celebración de la iglesia de Santa Ana. ¿Quién es Ana? La mamá de la Virgen María. Entonces es abuelita de Jesús. Entonces, Ana y Joaquín. Y pues viene lo que es la dedicación de esa iglesia, pues ahora como la natividad de la Virgen María, que nosotros sabemos que celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y el 8 de septiembre celebramos la natividad. Es como la anunciación se celebra un 25 de ¿quién? ¿De dónde? De marzo. ¿Y el 25 de diciembre qué celebramos? El nacimiento de Jesús. Hasta aquí vamos bien. Ya son cosas, como dije, que todos sabemos, que no los estoy diciendo nada nuevo hasta ahorita. Pero viene algo muy importante. ¿Y dónde entra la Virgen María? La Virgen María entra aquí como un instrumento cuando ella que está desposada con José, porque hay que recordar, en el tiempo de Jesús, la mujer, y no quiero ser ofensivo, pero así es como se sentía, la mujer no tenía valor. Para que una mujer valiera, tenía que pertenecer a un hombre, ya fuera a su papá, a su esposo, a un hermano o a un hijo mayor. Y si la mujer no tenía nada de eso, pues estaba en el desamparo completo. Y obviamente aquí vemos los planes, digamos, terrenales, a corto plazo, que los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, tenían para su hija. La tenían comprometida ¿con quién? Con José, de la genealogía que escuchamos ahorita, de la estirpe de David. Entonces, la Virgen María entra entonces ahora como instrumento, desde su nacimiento, la Inmaculada, pero su Inmaculada Concepción, donde esta mujer, que al ser que sus papás obviamente por la preocupación, ellos necesitaban asegurar que si la falta de ellos dos, pues su hija no iba a quedar desamparada, se iba a casar con este hombre José, que era un hombre justo, dice ahí. Pero ¿qué pasó? De repente Dios decidió también traer su propio plan sobre María y José, que ya tenían un plan hecho. No era como que de repente llegó Dios, pues es que esta mujer no está comprometida, no tiene planes en su vida, voy a darle una misión. Es por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando Jesús llama a su discípulo, a la María de ellos estaban ocupados, como los hijos de Zebedeo,
estaban remendando las redes. Y para aquellos que se dedican a la pesca, remendar las redes afuera, encima de un bote, no es el lugar más indicado. Lo que quiere decir que estaban tan ocupados que no tenían tiempo ni regresar a su casa, ya sea traer otra red o remendarla en su casa ya cuando salieron de trabajar. No estaban tan ocupados que estaban ahí remendando las redes junto con su papá. Y la idea era de que su papá pues les iba a heredar ese trabajo, les iba a dejar en cuando él ya no estuviera, pues se le iba a dejar lo que él hacía, asegraba el futuro de ellos. Y pues aquí tenemos entonces a esta, la Virgen María, que estaba ya comprometida con José, pero de repente el Señor Dios le dio a ella una misión. Le dijo que iba a ser madre del Salvador, y es cuando José, como hombre justo, pero también pues hombre, se da cuenta de que su mujer ya estaba embarazada. Entonces, según la ley de aquel tiempo, José, como el hombre ofendido, tenía todo derecho a traer a su mujer y acusarla públicamente y condenarla. ¿A qué la condenaban? A morir a pedradas. Hacer una muerte aparte que era muy vergonzosa, era muy dolorosa. Eran las dos cosas. Y aún así, la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase según lo que has dicho. Y ya después de que el ángel del Señor, pues, vio que a la persona que se le mandó el mensaje lo recibió, y dice, el ángel se retiró de su presencia. Pero pues ahora hasta aquí, José no sabía lo que estaba pasando, entonces él con toda justicia, en sus planes, lo voy a decir así, mundano, digamos, no deja de ser un hombre no de justo, pero para que nosotros entendamos, en sus planes mundanos, pues él se siente ofendido. Pero entonces pensaba en retirar a la Virgen María en silencio, o sea, regresársela a sus padres, como diciendo, no eres bienvenida, me has fallado, te voy a regresar con tus padres. Pero ¿por cuánto tiempo? Sus papás no es que iban a vivir mucho tiempo, o sea, ya eran de edad avanzada. Perdón, es por eso que la Virgen María estaba comprometida. Entonces, ¿cuánto tiempo la Virgen María hubiera podido estar bajo el amparo si él la regresa con su mamá? Y entonces viene lo siguiente, y mientras pasaban estas cosas, el ángel del Señor le dijo en sueños, fíjese, le dijo en sueño. Ni siquiera por ejemplo, a la Virgen María se le apareció un ángel, ella estaba haciendo oración y se le aparece y le da mensaje. Se le aparece, le da el mensaje, y aquí no fue un sueño, le dice, José, hijo de David, sabía cuando le dice José, hijo de David, en aquel tiempo no era tanto el apellido, sino que al decirle hijo de David, yo sé quién eres. Es como diciendo, yo sé que tú eres José, no es otro José, sino que yo vengo directamente a ti, no me equivoco. Como cuando sucede la anunciación, el ángel del Señor acudió a la montaña de Judea y llegó a una y llegó con una mujer, y la Virgen se llamaba María. Da varias indicaciones, como diciendo, no es un error que llegó con ella. No es como que de repente nos llegó la carta del vecino, que a veces sucede, ¿verdad? Entonces uno lo que hace, pues, es, hey, te llegó esta carta aquí a mi domicilio por error. No, aquí el mensaje estaba bien. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Dice, tu esposa, sigue siendo tu esposa entre los hombres, porque ella ha concebido, sí, pero por obra del Espíritu Santo, y dará luz a un hijo. Y cuando dice a un hijo varón, y dice lo siguiente, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Ahora, cuando en la tradición, por ejemplo, cuando nació Juan Bautista, ¿sí se acuerdan? Y que le preguntaron a su mamá, pues Zacarías estaba mudo, ¿verdad? Porque no había creído el mensaje del Señor. ¿Y cómo le van a poner a su hijo? Y dice ella, pues Isabel, pues se llamará Juan. Y como diciendo, Juan, si nadie en tu familia se llama Juan. Y le preguntan a Zacarías, que no podía hablar,
como diciendo, sí, tú serás muy la madre de este niño, pero no tienes el derecho a darle nombre. Si nos damos cuenta de lo fuerte que eran las tradiciones, las costumbres, iban y con Zacarías, ¿cómo quieres que se llame? Entonces él dice que toma una tableta y escribe su nombre. Su nombre es Juan. O sea que el hombre era el que tenía el derecho de nombrar a los hijos, especialmente si era hombre. Y en este caso, cuando el ángel del Señor le dice a José y le dice otra vez, lo voy a leer textualmente, dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Entonces el cielo le da el derecho a José, que al ponerle nombre, entonces es el padre de Jesús, padre adoptivo. Pero siempre escuchamos nosotros que en los matrimonios los hijos son prestados. Sí, hemos escuchado esa expresión. Se les ha entregado, se les ha prestado. ¿Para qué? Para que los hagan buenas personas, buenos ciudadanos, para que los eduquen, ya sea corrigiéndolos con enseñanza, con el ejemplo, para que los instruyan en la fe y que en su momento sean buenas personas. Y ahí donde viene qué padres de familia no se preocupan cuando los hijos les está yendo mal. Si un hijo, digamos, se está portando mal, está sufriendo, perdido en los vicios, ¿por qué le da preocupación y sufrimiento a los papás? ¿Por qué se preocupan? Porque los quieren, porque los aman, ¿verdad? Exactamente, porque los quieren, porque los aman. Entonces ahí viene eso de que se les ha otorgado, se les ha confiado y tú le pondrás el nombre de Jesús, que significa, y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora aquí, para que nosotros, si podemos entender la dimensión, un poquito de que con Jesús, Dios se hizo uno de nosotros. En aquel tiempo no era tan fácil entender eso cuando se tenía una visión de un Dios terrible y la idea era de que si tú cometes un error, si tú te equivocas, si tú haces algo, Dios te va a castigar. Es como en cierta ocasión cuando los discípulos de Jesús iban caminando, viendo un ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, maestro, ¿quién pecó, él o sus papás, para que él mereciera nacer así? O sea, que era considerado como un castigo de Dios. La gente se había confundido y por eso a veces cuando a alguien le pasaba algo mal, una tragedia, una enfermedad, te lo mereces, seguramente hiciste algo malo, si te caíste ahí quédate tirado, ni para qué te levantes, es voluntad de Dios que estés sufriendo. No, Dios no quiere que suframos por el hecho de sufrir. Dios no quiere que, digamos, que cuando, por ejemplo, en el seno familiar, uno de los hijos esté, digamos, en una vida desordenada para que los padres sufran. No, Dios no participa de nuestras malas acciones. Eso sucede de nuestro egoísmo. Cuando nosotros erróneamente pensamos, bueno, pues mi vida es mía, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¿Alguna vez hemos escuchado eso? ¿Verdad? Y no somos libres del todo. Lo seríamos si nadie nos quisiera, si no le importáramos a nadie, humanamente hablando, pero le importamos a Dios. Lo que viene cierto entonces aquí, que nosotros no somos suficientes para mostrar el amor de Dios, para mostrar tan cuánto Dios nos ama. Pero tanto Dios nos ama que sí escuchamos, nos dio a su único hijo. Pero también tanto Dios nos ama que nos comparte a su mamá. Y en un momento muy crítico de la vida de Jesús, cuando Él está en la cruz casi a punto de expirar de sus últimas palabras, he aquí a tu hijo.
he aquí a tu hijo. Y eso nos trae algo en nosotros, nos trae algo en nosotros. Pues Jesús ya vino, se hizo con el nacimiento de Jesús, bueno, con la encarnación de la Anunciación, donde la Virgen María, hay aquí la esclava del Señor, hágase en mí como lo has dicho. Esta mujer que dijo que sí, la llena de gracia, la madre de Dios, la siempre virgen. Cuando Jesús que nos comparte a su propia madre, a su mamá, y este Jesús que ya vino y que en la segunda ocasión que Él venga, porque Él lo ha dicho, se le conoce como la parusía, la segunda venida del Señor. Y Jesús se muestra como un juez, y un juez juzga según los hechos, juzga según los hechos. Entonces viene esta parte, Dios nos ama tanto que nos ha creado, pero que nos ha dado la voluntad, o que se llama libre albedrío. Y con eso nosotros tenemos el poder de decidir si amamos a Dios o no lo amamos, si le seguimos o no lo seguimos, si le escuchamos o lo ignoramos. Y Dios no nos detiene para eso, no nos detiene. Y nos respeta tanto de que si nosotros no dejamos que se acerque a Él, va a estar pendiente, sí. Pero hay una personita aquí que, pues, que Dios no es por error, sino al contrario, es parte de su plan de salvación. La Virgen María, quien yo en realidad, mis hermanos, yo no me imagino a Jesús no haciéndole caso a su propia madre. ¿Ustedes se imaginan que la Virgen María le pida algo a Él y que no lo haga? Dios no se puede negar a sí mismo, está en los mandamientos, amarás y honrarás padre y madre. Entonces la Virgen María, esta mujer que siempre intercede, porque yo le voy a hacer una, vamos a aclarar esto, y yo que quiero mucho a la Virgen María y ustedes también, la Virgen María no tiene poder, pero ella tiene, realmente el poder que ella tiene es el poder de la intercesión, de su cercanía con Jesús, de ser la favorecida, otra vez la llena de gracia, la siempre virgen. Entonces aquí es donde entra esta parte, que si nosotros por méritos no alcanzamos a llegar al cielo, porque nosotros estamos tal vez lejos de ser justos, entonces va a ser por intercesión, por participación de la Virgen María, que nosotros un día tenemos la oportunidad de llegar al cielo. Para mí mi oración constante es sí, obviamente la Virgen María, ella no quiere ser idolatrada, ella quiere ser venerada, sí, pero que nuestra devoción a la Virgen María, la práctica de devociones marianas, ya sea el rosario, una novena, una peregrinación, atender a una misa, sea todo para llevarnos, como sucedió en la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque quiero que se construya aquí un templo donde se adore al verdadero Dios. Entonces todo es para llevarnos a nosotros, aquellos que estamos perdidos, descarriados, que sufrimos en este valle de lágrimas, como se dice en una de las oraciones del Santo Rosario, que nos lleven a Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo con eso o no? Sí, yo sé que, como dije, no es nada nuevo lo que han escuchado, pero sí es bueno recordar, sí es bueno que todos recordemos cuánto la Virgen María nos ama. Esta mujer, por eso es importante celebrar ahora su natividad, que la Virgen María es por Dios mismo y que también nosotros lo somos. Nosotros tenemos de la divinidad que Dios nos comparte en la Eucaristía, de la práctica de los sacramentos, de venir a misa, ir a la confesión, del bautismo, de la Eucaristía, de la confirmación, de aquellos que fueron llamados al sacramento matrimonial. Nos comparte de su divinidad.
Y por eso es importante, en el contexto de la celebración de la misa, decimos el nombre de la Virgen María. ¿Sí se han dado cuenta? Dice. Y no hace mucho el Papa Francisco dijo que también cada vez que se dijera el nombre de la Virgen María, se dijera el nombre de José. El nombre de José. Pues entonces, siempre es un agrado hablar de la Virgen María, pero yo con lo que quiero que nosotros quedemos es que nos acordemos que Dios nos ama, que nos ha dado su único Hijo, sí, pero que también nos ha compartido el amor de su propia Madre con nosotros, nuestra intercesora, nuestra intercesora. Y como escuchamos en antífona, aleluya, se dijo así: dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Vamos a presentar ante Dios nuestras necesidades. Por el Papa Francisco y todos los líderes de la Iglesia, para que la luz de Cristo continúe iluminando cada paso que ellos dan, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros líderes civiles, para que el Espíritu Santo los guíe con sabiduría para poder implementar políticas y leyes que protejan la dignidad y santidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por las mujeres que enfrentan embarazos peligrosos, para que Dios pueda tener misericordia de ellas y que les pueda conceder fortaleza, esperanza y una comunidad que les apoye. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por nuestra comunidad de fe, para que Jesús nos fortalezca, así como nosotros buscamos la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que han pasado a mejor vida, y hermanas también, para que ellos puedan compartir la vida con Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Robert Padilla, por las intenciones escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que están enfermos y aquellos que nos han pedido que los pongamos en nuestra oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, gracias por escuchar nuestras necesidades que te hemos entregado en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Santa Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres
Santa Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y al alabar y bendecir y proclamar tu gloria de la siempre Virgen María en esta festividad, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y cardenal Robert McElroy, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, San Francisco de Asís, Santa Clara, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédele la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, vamos a compartir una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Racimo y trigal, hoy hemos presentado maná celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Aleluya. Al altar, Él esperando está, como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad, como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad, aleluya. Tristeza y dolor corren por nuestros labios, pureza y amor trae nuestro Señor. Viene mi amor y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. Viene mi amor
y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. Aleluya. Cena pascual, signo de verdad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Aleluya. Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia alimentada con estos sagrados misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a los que han ido en esta misa. José Luis, muchas gracias. Gracias, Padre. Muchacho del coro, sacristán, ministro Eucaristía, los sugieres, comité de bienvenida, muchas gracias. Lector, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Con
algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.